San Valero, por la mañana hacemos la procesión en honor al patrón, luego la misa baturra, después de la misa baturra el prior ofrece un vermú en el pabellón para todos los asistentes, por la tarde hay jotas en el pabellón y por la noche el ayuntamiento ofrece pasteles y hay un espectáculo de comedia. Y al finalizar el espectáculo, pues disco móvil. Puedes ver, no se puede pedir más, ¿no? El día extraordinario, bastante afluencia de personal, al caer en viernes y ser el patrón en Zaragoza, pues que tengan fiesta allí, también se ha notado. Me decían que se había batido récord este año en venta de panes benditos, de merengues y tal, de ramilletes, que si rondaban los 60 o algo así, solo de merengue, luego aparte de los demás, ¿no? O sea que bastante gente. Pues el patrón de San Valero en Castelnau se vive con mucha ilusión toda la gente a la cual somos allegados a este pueblo. Nos juntamos el día de la leña, nos juntamos el día de la copa, vamos a bailar por las noches, el día de la hoguera, hacemos los chorizos en la plaza a las 4 o las 5 de la mañana y nos lo pasamos realmente pues, bastante bien. Sí, es el día del patrón, es el día que todos los de Castelnau llevamos muy adentro, ¿no? Y que es cierto que se vive con bastante devoción este día y bueno, es el día, digamos, el día serio de las fiestas. Sí, pues es un día que la familia se junta, los amigos, los quintos, poco familiar todo. Son unos días de convivencia entre amigos, entre gente que viene de fuera, que es allegada al pueblo y vamos, es una convivencia extraordinaria.